¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Meri Podcast. Muchas gracias por volver a acompañarnos, por decidir regresar una semana más después de tantísimas juntos. Regresamos el grupo de voces eh, Talludito, el grupo de gente añeja, en fin, ya sabéis, este quinteto que cada dos semanitas se pasa por Mary Station, por los micros del podcast para contaros cosas. En esta ocasión lo hacemos con un programa que nacía de, un, eh, de una premisa de actualidad y que nace de una premisa de actualidad. De hecho, va a... Ser parte importante, yo creo, por lo menos el arranque de un programa especial, como digo, el que hoy nos ocupa, ese punto de actualidad que nos ha reunido hoy o que ha motivado la charla que empieza en, en minutines a partir de ya, como aquel que dice, pero veréis que la cosa va a ir eh, derivando hacia lo que más nos gusta. Eh, ya sabéis que nosotros, este grupo disfruta mucho, 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 mucho del Mary Podcast Retro, que de un tiempo a esta parte se ha hecho ya un hueco. Por fin, definitivo, y, y tenemos que estar muy agradecidos de que al final vosotros también lo hayáis encajado ¿no? de buena manera en la parrilla de programas de Mary Station. Y como digo, un programa que nacía de la actualidad va a acabar mirando al pasado y vamos a acabar haciendo un Mary Podcast retro, aunque sea un poco menos retro en cierto sentido que en otras ocasiones. Estos que os saludan con Juan Arenas, que está ya poniéndole voz a esto en primer lugar. Fran, ¿qué tal, tío? Streets of Rage. ¿Cuánto hay que decir bueno de lo que fue y de lo que parece va a ser o va a seguir siendo, no? Mm. Hola Juan, hola equipo y hola a todos los que nos estén escuchando ahora mismo. Pues sí, hemos hecho un poquito, no hemos hecho un poco de trampa solitario. Eh, hemos dicho tema de actualidad, tema de actualidad. Battle Royale de Call of Duty, El coronavirus. Pff estrito Rage se nos han ido a los ojos. ¿Qué, qué, qué, vamos, qué, 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 ¿Qué vamos a decir de Estrito Rage? Pues vamos a decir por todo lo que podamos durante esta hora y pico de programa de una saga que yo creo está en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, en, y en nuestro corazón y sobre, y sobre todo en nuestro, en nuestro oído, porque yo creo que la, la esa saga, la saga sonora. Que ha compuesto, que compuso y Yuzo Koshiro. Cada, cada juego, con, especialmente para, para mí el 1, eh, o para la mayor inmensa mayoría el 2, que todos consideran que es una obra maestra de, de, de su época. En fin, eh, que, eh, y, y, bueno vamos a aprovechar que, eh, que hemos tenido la oportunidad de jugar a, al nuevo Street of Rage 4, así que vamos a hablar de, de ese juego, vamos a hablar de qué nos parece y vamos a aprovechar. Bueno, la oportunidad para llevar a hacer un programa un poco ne neo -retro, como diría como diría Carlos muy bien eh, mira por alusiones amigo Carlos qué tal tío vamos a disfrutar de, de eso que tú das en llamar neo retro no en breve si Dios quiere bueno que, que yo doy no eso ya yo lo digo todos los días pero vamos que lleva lleva tiempo ya funcionando pues nada, la verdad es que una, una gran sorpresa neo-retro esto de Shadow Rage 4, porque era una saga que estaba ahí como bastante enterrada, pero la verdad es que bueno, ahí lo estamos viendo y con bastante buena pinta. Así que nada, a ver lo que sacamos y sobre todo esos recuerdos que yo creo que todos los que somos cegueros, que me parece a mí que por aquí, creo que de niños éramos todos. Bueno, eh, el que no jugase tres of Rage en, esa, en ese momento, yo creo que se perdió mucho porque para Sega y para Mega Drive fue como ahora sí, esta vez sí tenéis una recreativa ahí en vuestra consola. Eh, yo creo que estaremos todos de acuerdo que incluso aunque no se fuese Seguero entonces, que bueno, pues entonces había facciones, ¿no? Nintendo versus Sega, ahora es como no también la siga viendo que leches. Le eso no, no ha cambiado mucho respecto a, a aquellos años. Digo, eh, todo el mundo coincidía en que era una saga. Uh, de la que presumir y que envidiar. O sea, no habría nadie que la tirase por el suelo en el bando contrario. Mote, ¿tú la disfrutaste en su época? ¿Hubo alguno que te intentase convencer de que no merecía tanto la pena porque tenía ahí su final fight a un solo jugador en ¿eh? la Super? Yo... ¿Me lo decías a mí, perdona? Sí, sí, que... que Yo, hombre mí, lo primero y luego la pregunta, pero, claro. pero... A ver, eh, yo era seguero en la época. En no, no lo digo por ti. Digo que si alguien, algún amiguete, te decía, ver, no es para tanto, y flipaba de su Final Fight, no, en esa no podía época... jugarse a dobles. Éramos, éramos muy pequeños, ¿sabes? Y entonces flipábamos, era otra época, ¿no? Flipábamos con cualquier cosa, casi, ¿no? En, fue un poco más adelante cuando nos pilló ya el espíritu más crítico y dejamos de ser niños y dejamos de disfrutar como, como antes, ¿no? Yo creo que, incluso, fíjate tenía un amigo que tenía la Saturn y estaba encantadísimo. O sea, imagínate, Juan, imagínate, Juan, cómo estábamos en la época. Encantadísimo con la Saturn, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Es que eso es un tema. Me has abierto ahí una sandía, tío, que me ha jodido vivo. Porque es que, Hombre, porque es que a, to a todo lo pasado el que tenía Juan, Saturn que en la listo, todavía. tío. Yo sabía, dónde, yo sabía dónde tocaba Juan, ¿eh? No, no ha sido casualidad. La consola puede ser, fíjate. Y yo solo voy a decir eso. Otro día hablamos de la Saturn. La consola... Y mejor ha envejecido de toda la historia. Cuidado con lo que estoy diciendo y poca broma, eh. Un por el 2D. Por ¿Yo? el 2D. Así Hombre, que bueno, porque es que son no envejecidos. Los polígonos dan puta grima. Escúchame, me ha saltado el muñeco de operación, eh. Ha saltado ahí. Cuando he pinchado ahí, sabía perfectamente <laughs> dónde pinchaba, eh. Aunque ah, te miento de una cosa, eso es muy fácil decirlo ahora, ¿eh? en su época tenía la Saturn, eras un renegado, verdad, pero de mucho cuidado, sí, sí, eras sí, sí, un, sí, sí. Eras un enfermo que, de coronavirus, no te quería nadie. No, no El problema que, del que tenía la Saturn en la época es que tenía la sensación, y esto era prácticamente, vamos, todos los que conocí que se habían equivocado, ¿no? Hostia, la, 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 la habían cagué? precipitado sí, o le habían sí, engañado a los padres o algo de, ¡Te dije la blanca, joder! Ah, no querías esta. Sí, sí. sí, son, sí Los padres decían, si sí, son iguales. Son iguales, son iguales. No, son iguales. no me jodas. año <laughs> ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí que vamos a hablar del mejor juego de, del año, que ya. Ya está así decidido, vamos. No, no creo yo que, que nadie piense lo, lo contrario. Incluso yo diría más bien que estamos ya ante el mejor juego de lo que llevamos de milenio. Así que hay, que hay que tratarlo como se merece, claro. Pero si hay hype, ¿no? Entonces. No, hay ninguno, ninguno. Que va, que va. No sé lo que me. Hombre, no hay que porque está claro lo que dices. no, no hay Está claro ya. Por cierto, Juan, ¿has visto sí, qué, qué horrible el plural de modestia de Fran que has Hemos jugado, ¿sabes? Sí, La me da lo he dado cuenta. he pensado cuando lo he dicho, digo, ¿por qué, ¿por qué po po dice hemos jugado. jugado? Bueno, a lo mejor habla como el papá, nos, como el demonio. Todo. Hemos Dios. jugado, no? Hemos jugado porque si yo me he comido dos pollos, Fran, y tú ninguno, hemos comido un pollo cada uno, ¿verdad, Fran? Que te aproveche el pollo, Fran. A ver, te, te recuerdo, te recuerdo que estamos, eh, somos parte de una revista de videojuegos, entonces. Hemos, sí, pero aquí no somos, no, aquí estamos en un grupito, hemos jugado. Tú? Chicos, ¿qué tal? ¿Lo has, disfrutado? tú, eh, que lo has disfrutado jugar Arenas, has disfrutado, verdad? Has disfrutado, yo Rage lo, 4? Me lo pasé muy bien. lo has jugado. ¿Cuál solo? va a ser ¿Tú? tu main? ¿Qué? <laughs> Mi main eh, me, Bueno, ahora, ahora comentaré, después de este ataque tan, tan gratuito, me, me he quedado sin palabras. Oiga, una cosa que. Eh, una cosa. Si, es sin sin malicia ninguna, lo he dicho, pero bueno, vale. Nada, lo ha hecho con mucha, con mucha. Eh, bueno, lo de Mote tampoco ha ido. Madre mía, macho. Te ha un hachazo. No digo que ya estamos todos presentados. Eh, yo creo que os he puesto las cartas sobre la mesa de. ¿De qué nos ha movido a hablar hoy de street of Rage? Y lo que nos ha movido es precisamente eso, que hemos jugado al título. Eh, lo hemos hecho a través de Fran, que ha sido un poco nuestro avatar, nuestras manos, ¿no? En nombre de toda la revista. Así que si os parece, antes de que nos pongamos con la saga y hablemos de, de lo que nos eh, marcó, de anécdotas, de lo que más nos gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y repasemos esos tres episodios, que hasta hace no tanto, eran los únicos que la conformaban. Vamos a hablar de lo que sabemos del 4, de cómo surge el anuncio, del impacto que supuso y de, de lo que es el juego, que eso sí que va a tener que ilustrarnos el que lo ha trasteado. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, eh. A ver, a ver cómo... Es que me ha dejado un bote descolocado, es terrible esto. Eh... Vale, pues eh, básicamente no hemos tenido... ¿Cuándo lo has jugado? A ver, ¿cuándo? Va a empezar... Vale, vale. Hace poco... Hace poco... Hace poco o sea, ¿El juego eh... estaba completo? Dime que sí. Estaba completo. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no, no. He jugado un... Eh, se nos ha dado la oportunidad. Se me ha dado la oportunidad, ¿no? Mote. Sí, se me ha dado la oportunidad. Como representante de la revista. <laughs> Eh, eh, jugar a la IMA Demo que, que el equipo ha desplegado en el último Pax East en creo que San Diego, Detroit, no, no me acuerdo exactamente dónde era eh, pero bueno, una, confer una conferencia eh, de videojuegos muy famosa que celebra a la gente de Penny Arcade eh, que ha ganado mucha notoriedad y ahí se han, pues, vienen muchos juegos independientes, hay muchas demostraciones, una demostración muy eh, de tocar los juegos y tal y, han, y habían preparado una demo que nos han permitido a algunos medios también descargar y jugar por tiempo limitado de hecho era bastante, era bastante curioso porque descargaba la demo y duraba 3 o 4 días luego ya, ya no la tengo ya no puedo ya no puedo jugar y la próxima vez que juegue será cuando juguemos todos eh, bueno yo un poco antes porque lo voy a analizar yo yo, yo mote, yo lo voy a analizar. Vaya, no lo vamos a analizar. <laughs> no, vaya, no, no, lo voy a analizar no a... yo, yo. Vaya, 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 vaya. vaya. No, no. Okay. <laughs> Curioso método de distribuir análisis, ¿eh? Aquí en directo sí, en, fin, sí, en fin. Sí, sí, sí. Es lo que tiene, es lo que tiene ese jefe, que te traga no, mucha. Que ir, alguien tra alguien que analizarlo te y antes de decir el O, ya se lo ha ¿eh? Antes de analizarlo, no lo hizo yo. Este, curiosamente, no pasó por la lista, tío, de ofrecimientos. No lo entiendo. Pasan no, no. unas, unas mierdas ocultas húngaras que nadie quiere, pero hostia, pero este, el, curiosamente, se te te es, dio a olvidar. Y, ¿no? Eso solo. Tienen tiene las santas narices de decir eso, que te has llevado el Doom. El, 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 el <mí toys> El DOOM sin pasar por caja siquiera Perdona, y... perdona, he pasado por caja de otras formas He pasado por caja <laughs> Ya, 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 ya Ya, 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 no, ya veo no. El DOOM tampoco se distribuyó no, en la, no la lista De repente ha aparecido DOOM DOOM ULTIMATE, MOTENAI Pero me lo intentaron quitar, que yo lo sé Vale, pero yo ahí estuve fuerte, eh, estuve fuerte Me intentaron sobornar, pero yo ahí estuve Ahí ah, firme, eh A ver, déjame, déjame adivinar, Albert No Curioso. No, Albert no quiere escribir. O sea, Albert no te va bueno, a hacer ningún análisis eh, más porque eh, no va a escribir nunca más. Eso ¿No es verdad. Entonces, <laughs> eso, eso es cierto. No, no. Pero hay algunos que están interesados. Yo no. A ver, son. No me gustaría decir sus nombres porque algunos pueden ser integrantes del otro podcast, ¿no? Eh, a ver, pero fue Alejandro. Eh, <laughs> Y bueno, eh, algunos lo han intentado, ¿vale? Pero claro, ahí estuve fuerte, estuve fuerte. Claro. Ay, pues no, no tengas la víctima, que tiene un estatus en la revista, a pesar de que no te lo creas. Eh, ah, bueno, no, no, no Venga, vale, que no, nos despiamos, dejad de, sí, de, de sí, interioridades. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues no, tuvimos. La, eh, tuve la oportunidad de jugar al juego. Eh, y la verdad es que. Muy bien. Muy bien, eh, un poco los precedentes, como sabéis, DoteMu, que es la compañía que está haciendo cosas muy interesantes con el tema de juego arcade y contraer nombres clásicos. Ya ahora vimos el buen trabajo que hicieron de, con la distribución, la, la, con, bueno, la publicación, digamos, de. De, de Wonder Boy. Eh, pues... Ah, Sorprendentemente, porque era Street of Rage, es una de esas sagas que parecía muerta y e enterrada. Ha habido varios intentos a lo largo de la historia de, de rescatarla y de llevarla al 3D o hacer algo nuevo con ella. Siempre se ha encontrado con la negativa de Sega o siempre ha habido algún problema de por media. Creo que hubo un intento de hacer una versión en Saturn y no salió. En fin, eh, se quedó en el 3 y ahí se quedó. No ha sido como, por ejemplo, Final Fight, que sí que ha habido intentos así de llevarlo más, un poco más allá, que se lo podían haber ahorrado también en algunos casos, pero bueno. Pero se intentó con Street Race, ¿no? Y era la típica saga que dice: bueno, esto ya se queda como en, en su época, pero no. Se ha rescatado, lo está haciendo un conjunto de muy pública. Eh, World Crash, que hizo una especie de brawler callejero un poco curioso con actores reales, que se llama Street of Fury o algo así, me, me, me parece que era. Y eh, la gente de... Eh, la gente que hizo el, el Wonderboy. También, también la Sarkio, ¿no? La, la Sarkio, exactamente. Eh, y bueno, y el resultado... Eh, aparentemente, por lo que pude probar, me gustó bastante. Por un lado, lo que creo que todo el mundo tenemos, podemos opinar y podemos ver, porque ya lo hemos visto, es el estilo eh, gráfico muy cartoon. Es un estilo gráfico que no se puede ni siquiera considerar retro, porque realmente no es una, no hace splay ni nada, es todo con, con, con cell salad y, y es prácticamente como una animación. Eh, es decir, un juego. Es de, fíjate. Es tan nuevo que no le hace falta ni, ni Scanlight, Carlos. No, 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 no. Sí, es que, ah, pero es que ahí no pido yo Scanlight. No, 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 no le hace falta para nada. Pero, pero, pero no, no, no es, un es lo que hace. no, es un juego de spray, es un juego en, en, en salad y, y tiene un aspecto de dibujo animado. Me gustó bastante el detalle en los escenarios, tiene bastante fondo y bastante animación por, por, por detrás que se, se agradece. Eh, y me gustó. Pero más que la estética que me, que me gustaba. No voy a decir que soy el fan número uno. Porque yo soy muy de, muy de Pixel. Y me gusta mucho la estética de Street of rage 2. Eh, pero. Pero me gustó. Me gustó. Eh, el rediseño de algunos personajes me gustó más que otros. El rediseño de, de Blaze me parece espectacular. Está muy, muy inspirado. El de Axel me parece un poco poco fondo, no, no, no sé un poco, eso estaba un poco chocón pero bueno sí, sí, se ve que lleva, lleva 20 años pidiendo en la calle o algo así o sea, se, ha, se, ha, se ha descuidado sí, lleva una camiseta muy ancha, lleva una camiseta ancha y entonces como la animación es buena, pues parece más que tiene que llevar más kilos eh, sí bueno, tenía ese estilo un poco así, como un poco a chapaillo eh, pero en general me gusta mucho la, me ha gustado mucho la, la presentación visual la música todavía no puedo opinar, y la música, pero la música, no sé exactamente qué es lo que va a componer Juso Cociro, que pasa que no sé si era, no, no, no era la banda sonora, el, el juego tiene varias colaboraciones y un compositor principal. La que escuché eh, estaba bien, me gustó la banda sonora que habían puesto, eh, tenía un poco de ese rollo de, de Acid House, una combinación también de estilo empezaba así como muy tradicional y luego, Iba a un sonido más industrial y tal. Intentando imitar un poco ese, ese espíritu del 2, del, del, del sobre todo. Que es el que más recuerda a la gente. Pero. Pero me gustó. Lo que más me gustó es, es la mecánica de combate. Tenía varias ideas que me resultaron bastante atractivas. La que más me gustó, de hecho. No sé si la había hecho antes algún brawler. Que seguramente sí. Pero no, yo por lo menos no tenía recuerdo de haberlo visto. Como sabéis, a partir de que se iniciaron los, en los bloobles los movimientos especiales. Si en muchos juegos, no, si estamos hablando de nas y tal, que son diferentes, pero en muchos juegos trae una mecánica en plan, si usas un movimiento especial, te quitamos un poco de vida. O, o bastante de vida, según, según el juego. Entonces era como un factor de. Vale, pues yo uso el ataque especial. Pero. Pero tengo que tener cuidado porque la barra me va a bajar más. Y era, tenías que medir un poco de riesgo. Eh, street of Race tiene una cosa. Que es. Tú usas movimientos especiales. Pero no pierdes vida, pierdes una, una sombra de la barra de vida, ¿vale? Baja, pero se queda como una sombra. Entonces, si tú golpeas con ataques normales, consecutivos, haces combo, la barra se llena. Si sí, el riesgo que habías cometido con el movimiento especial, con la vida, lo vas recuperando poquito a poco. Eso está de puta madre. A mí me gustó Eso es, mucho. Es un Bloodborne, ¿eh? Eso es un Bloodborne. Está, sí, con sí, sí tiene. Tiene buena pinta. Tiene un rollo. Y, y claro, pero si, te, si resulta que te, te pasas con los movimientos especiales y luego los, y te pegan un toque, con que te pegan un toque, ya pierdas todo lo que, todo lo que había. Toda la, toda la barra que habías perdido en movimiento especial, la pierdas definitivamente. Toda sí, la, barra, te, la, la, barra, la vida gris, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, entonces. Lo, 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 antes en el, lo que pasaba en los dinosaurios tenías dos golpes especiales uno que solo perdías vida si tocabas a alguien, vale y otro que perdías vida independientemente de si tocabas a alguien o no, vale. Eh, entonces eh, está bien este sistema, ¿no? Porque la gente a claro, decir tú sabías que era un mecanismo pensado para para drenarte la vida y para francamente, para meter moneda, ¿sabes? Era para, para decir, tú de aquí no sales vivo, sabes, tarde o temprano te vamos a matar independientemente de tu nivel de habilidad, porque para superar esto vas a tener que utilizar habilidades especiales que te van a drenar la vida de todos modos, ¿no? Entonces, que lo hayan impuesto así, a mí me parece, no sé, me parece un, una buena idea, vamos. Y luego me, también me gustó bastante eh, que varía la estructura del juego, de lo que es nivel. Eh, me pareció bastante variada, porque por ejemplo, en una en una fase eh, eh, tenía una progresión más o menos normal, luego te enfrentaba a un jefe de mitad de nivel, y luego entrabas como una especie de, de dojo, y en vez de tener el típico pasillo, te encontrabas como habitaciones muy pequeñas, ¿vale? Entonces tú estabas en una habitación muy pequeña y entraban un montón de enemigos, entraban muchísimos enemigos por los dos lados. Entonces, el juego tiene una mecánica que me pareció muy divertida: que era que lo, cuando tú coges cualquier arma, cualquier objeto, puedes pegarle o puedes lanzarlo. Hasta ahí todo normal, eso es el típico del género. Pero si resulta que da, le das, lanzas un arma, rebota con la pared y le das al botón eh, adecuado en el momento justo, vuelve a coger el arma. Entonces, si hacías bien. La, lo que tenías que hacer en esa habitación iba golpeando enemigos de un lado para otro y coge, lanzando el arma, cogiendo el arma, lanzando el arma y parecía un poco como una película de artes marciales. Cuando habéis visto en la típica película que sale, yo qué sé, Jackie Chan y tal, que coge cualquier objeto y lo hace rebotar con, 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 con cualquier lado, lo coge, lo vuelve a coger, le pega a uno, le pega a otro. Me pareció muy dinámico y me pareció interesante y le, le daba como un cambio de ritmo muy bueno muy bueno al juego eh, lo vi un, un brawler con interés no ser simplemente un, un brawler porque se llama Street of Rage lo vi in, innovador y lo vi me, me gustó me gustó bastante lo que lo que vi y me he quedado bastante con, con ganas de probar el, el juego final la verdad a mí la verdad es que yo la primera vez que lo vi, y además creo que lo comenté con alguno de vosotros, no sé si con Juan, la primera vez que lo enseñaron como que la estética ah, sí, bueno. nos chocó, no, nos mm. chocó bastante, ¿verdad? Yo creo que contigo lo hablé. Dijiste que era una mierda, yo estaba presente. Mira, que se dice Mickey, ¿eh? Eh, no sé si utilicé ese término, podría no, ser, no voy a el decir que no. El único que lo defendió fue Relaño, o sea, no te digo de cómo vale. fue esa conversación. <laughs> pues mal, pues entonces vamos mal, vamos mal, pero hay que decir que lo han ido mejor. Esperando mucho, la verdad se ha dicho. Y además Carlos, que. Termina, termina respeto. Eso no, no Sí, sí, no, que, que yo lo que veo un poco que ha sido el, el camino de Dot Emo en todo esto, que yo lo, llevo, lo vengo siguiendo desde hace un tiempo, que esta gente empezó haciendo juegos que parecían muy de móvil, que con estos gráficos muy chillones, muy de móvil, la verdad. Luego con el Wonder Boy fue, digamos, el segundo escalón, que ya un juego que lo ve y dice, vale, esto sí, esto está hecho para verlo en una pantalla grande, en una consola, en un ordenador, como sea. Y aquí han dado un salto adelante bastante importante, siendo ¿eh? el mismo estudio que hizo Wonder Boy, porque la animación se ve muy, muy, muy bien trabajada. Por ejemplo, habéis dicho ahora de, del el modelo de Axel. A mí me gusta el modelo de Axel, ¿eh? porque lo veo un poco... Vale, es verdad lo que decís, pero mmm, la animación está muy bien. Es que yo veo ahí una, un nivel de animación en 2D y una cosa que no voy a decir que llegue al nivel de Rayman Legends, pero mmm, se ha puesto en un nivel mucho más alto. Y, y ya con eso nos tienen... Si encima de todo lo que está diciendo Frank, que tiene toda la pinta de que ahí hay más innovación, de que están haciendo ya proyectos más grandes, esta gente, que es lo que necesitaban hacer proyectos recuperando sagas antiguas, pero, pero con ambición. Yo creo que es un salto adelante ya definitivo para, para ese estudio y que va a ser un estudio que lo vamos a tener que tener muy en cuenta eh, en el futuro. Esperemos que pronto haga unos no-bros, no sé. Yo iba a decir que me alegra mucho todo lo que ha contado Fran, porque confirma lo que creo que al final todos hemos ido viendo según se si iban eh, conociendo más cosas del, del juego, sobre todo si iba mostrando más. Y digo sobre todo si iba mostrando más porque yo me, me manifesté también un poco eh, en contra, que es fácil decirlo, porque al final eh, vistoso es y se nota que hay mucho trabajo a nivel de, de animación y de diseño sobre todo, de lo que se ve al principio. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Eh, los que tenemos en Street, eh, teníamos en el momento en que se anuncia Street of 4, eh, la saga como muy tatuada a fuego en la, en la cabeza, imaginamos una continuación, eh, pues eso, pixel art, o sea, con, con gráficos pixelados, pero con... Todas las herramientas de las que se disponen ahora mismo, sin ningún tipo de límite a nivel de color, etcétera, etcétera. Y hay juegos por ahí que ejemplifican muy bien lo que se puede hacer en ese, en ese sentido. Y nos encontramos un juego que tenía en los primeros compases, insisto, de los, del tráiler aquel, que eran cuatro fotogramas, casi como aquel que dice, pues un puntito flashero que a mí me dejó, flash, de feo, me refiero, un poco frío. Y en cuanto a la parte estética, digo, porque rompía mucho con lo anterior. Lo que pasa es que luego se ha ido confirmando que esta gente. Está claro, no iban a lanzar cualquier cosa con ese nombre, y el juego, ahora sí me apetece mucho jugarlo, más allá de que estéticamente yo hubiese preferido otra opción. O sea, no, no es incompatible. O sea, se puede alabar lo que están haciendo, aplaudir que seguramente va a ser un digno heredero de los tres primeros, de los que ahora hablaremos, y al mismo tiempo haber deseado que se eligiese otra opción estética. O sea, no creo que pase nada por decirlos, ni se es un más talibán, ni se hace menos al juego este. O sea, yo creo que todos tenemos nuestras preferencias, y en ese sentido. Eh... La saga era lo que era hasta, hasta antes de ayer. Juegos pues pues, es una soy vida, uno, ¿sabes? Soy uno desconfiado. Soy uno desconfiado y. Estoy anclado es en el. Una cosa no quita el, la otra, el, eh, yo sigo es, prefiriendo el Pixel. Hombre, ¿no? es que nos gusta el Estoy el, troleo, anclado eh. en el, el pasado. Estoy anclado en el pasado. Tenéis que, que mirar a, al presente. Vamos a ver, un, un juego 2D no tiene por qué obligatoriamente estar hecho con una resolución de, de máquina de 16 bits un juego 2D también tiene derecho a, a estar en alta definición y, y a verse perfectamente nítido en, en una pantalla en una pantalla actual no no tiene por qué tener una resolución de, de 20 x 20 píxeles y que ahí solo se vea cuadraditos. cuadradito y para mí esto ha sido todo, todo un acierto sin sin duda lo, lo pues mira, con el proyecto que más lo podríamos comparar también de Sega es Sonic Manía, que, que se creó pues, pues eso con una. Digamos, ¿Te parece mal que esté hecho con píxeles el Sonic Manía, Arlan? Es que ese aspecto visual está hecho a la, la usanza de, de Mega Drive y eso no se ve bien en, en pantallas actuales, Juan. Ponle es, la, la scanlines es que Mania. está perfecta, tiene tiene un filtro perfecto el Sonic Manía, el mejor filtro de todos los filtros CR pero aunque aunque le ponga aunque le ponga filtro a mí me habría gustado también ver un, un Sonic 2D en, en alta definición como como este trío raid porque no bueno, o sea bueno, hasta el, proyecto, el Sonic 2 remaster ese que están haciendo por ahí unos aficionados que es así como tú dices exactamente el Sonic 2 pero ese bueno ese llevan ya yo no sé cuántos años llevan no sé sí, bueno, pero, pero no sé como, siguen en marcha sabes pero siguen anunciando cosas sí pero lo que no, te no digo no, en es que lugar eso. de que, de que lo hagan uno pues que lo hagan unos, unos desarrolladores que estén trabajando para Sega, ¿no? No, no tiene por qué no, no ser así. Eh, y vamos, al respecto de, de este trio Raid para mí me, me ha maravillado desde, desde el principio su, su aspecto gráfico. Eh, cambia mucho, porque no solo porque no esté, digamos, hecho en pixel art, sino digamos todo. Todo el apartado estético, todo el apartado visual cambia, cambia mucho con respecto a lo que vimos en. Es Mega Drive, pero eso tampoco tiene, tiene que ser malo. Este, este estilo, digamos, cartoon, colorido de, de dibujo animado, eh, pues le sienta sorprendentemente bien, sobre todo teniendo en cuenta el, el género que, que trata, ¿no? Y, y no solo tenemos ahí una, una evolución evidente, también lo que más. De las cosas que más me ha gustado de este estilo Red 4 es ese modo que va a tener para, para cuatro jugadores simultáneos, ¿no? Que, que eso. Pues puede ser una auténtica maravilla, sobre todo, jugarlo a, a modo local. Eh, no sé si Fran lo, ha, lo habrá probado en, en, cuatro, en cuatro jugadores y hasta qué punto puede llegar a ser caótico, porque claro, en Mega Drive los, los Stereo que, que vimos eran, eran solo para dos jugadores máximo. O sea, la, la consola tampoco, tampoco podía llegar a tanto, ¿no? Y, y verlo ahora, pues oye, también... También suena bastante, bastante interesante. Y sin duda, a la, a la hora de, de jugarlo, yo creo que, que puede cambiar completamente el, el hecho de, de hacerlo con, con otros tres jugadores. ¿no? Florán, probaste de, cuatro, ¿no? El el Kagebunshin no Jutsu de Naruto no, 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 no lo domino todavía, Kagebunshin. no me... <laughs> sí, 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 sí. Pero no, pero no, 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 no he jugado a 4. Sé que está la opción porque, porque la he visto, pero no no he tenido, no he tenido oportunidad. De Todos modos, yo insistiendo en lo que decía el año. Hay veces que nos olvidamos que a pesar de que Steel of Rage fue un juego de Mega Drive, ya no estamos en Mega Drive, ¿no? Entonces es normal que, la, que hayan optado Yo francamente no esperaba un juego es que no solo cambia, no solo cambia, perdóname, motes 10 segundos, no solamente cambia el pixel por el diseño de cartoon, no solamente eso, es que estéticamente las cosas como son, o sea, no se parece en nada a Street of Rage. O sea, los personajes tienen una, una elección artística, una dirección artística totalmente diferente. Podrían haber redibujado, entre comillas, ¿Y eso, evidentemente. Eso no, eso no eh, te mola. A mí, a mí ahora me ha convencido que veo que es un Street Rage porque lo he visto y, y realmente respira Street Rage. Cómo se mueven, claro. cómo golpean, la mecánica jugable sin haberlo toqueteado eh, más que en los vídeos, como digo. Claro. Eh, me parece que es Street Rage, pero artísticamente los primeros eh, trailers del, del, del título estaban en las antípodas. Dirección artística del juego. Y no hablo de píxeles o de eh, eh, sprites dibujados, ¿eh? Hablo de otra cosa. Se podía haber dibujado, manteniendo la estética de aquellos Street Race más estilizados, más. y no ese es el caso. Pero bueno, bueno es que me parece bien. Yo, mira, yo comparto con vosotros algo. una, una memoria de mi infancia. Yo, los, los brawlers, o lo que. Estos juegos yo empecé fue la primera recreativa con la que yo jugué con mi padre, que fue Double Dragon, ¿vale? Double Dragon fue un. Para la gente que no lo sepa, yo creo que sería, colazo, just, colazo. sería justo decir el padre, ¿no? De, esto, de este tipo de juegos, ¿no? O, el, o por lo menos uno de los progenitores de este tipo de juegos a la hora de, de hacerlo más conocido, ¿vale? Entonces, es un género, ya de por sí, al que tengo mucho cariño, especialmente cuando se puede jugar en cooperativo y después vienen otros, Golden Axe, etc, etc. ¿vale? Pero Steel Rage, para mí, no es. Cuando salió el, el, las primeras imágenes, que es verdad que tenían una dirección artística completamente distinta y tal, a mí me llevaron a una época donde a mí la dirección artística me importaba muy poco. O sea, no miraba los juegos por su dirección artística, ni mucho menos, o pensaba si este píxel estaba... Tampoco aquí pensabas estaba en qué se habían inspirado los títulos, o de dónde venían, eran, ¿no? Simplemente eran sensaciones, ¿vale? Eran sensa me, me trajo me llevó a una época donde para mí el juego era de otra forma, o sea, me, me transmitió, llámalo nostalgia a lo mejor si quieres. Sabes, pero el hecho de poder disfrutar a ese tipo, a ese juego con ese título en concreto y en ese estilo de juego en concreto, más allá de que a lo mejor, pues es verdad que artísticamente sea muy distinto, me trajo, tío, me trajo muy buen rollo y fui incapaz de verle, oh, es que la camiseta de este tío no está, o oh, no, es que claro, porque han optado por este, por este diseño. A lo mejor solo me pasa con algunos juegos en concreto y con otros a lo mejor, pues tengo un nivel de exigencia superior o a lo mejor no me no me. No me traen. No me motivan, ¿sabes? No, no, no. No sacan de mí esa, esa emoción, ¿no? A lo mejor es, sucede con muy pocos juegos y Streets of Rage es uno, no te lo niego. ¿no? Pero no pude. encontrarle muchos peros, ¿no? Sino a. Hostia, nunca pensé que volvería a jugar a un Street of Rage. Esta es la parte Pero, buena. Esto es honest, que no a decir. Honestamente, ¿eh? yo creo nunca. Nadie, eso yo creo que nadie. Yo nunca. No, o sea, yo jugué, evidentemente jugué mucho al 1, evidentemente sigo jugando recientemente, hace pocos meses me terminé otra vez el 2 el, el y el 3, em, y no lo puse en Twitter para que veáis que fue de verdad. Eh, chico, yo nunca pensé que volvería a jugar a, uno, a una cosa de estas y de repente me la traen. Y hostia, claro, como no me quitan el 2 y el 3, no me los quitan, siguen estando ahí, ¿no? Y me traen algo nuevo pues dije, hostia, eh, de repente podré volver a disfrutar, de, a, a volver a tener esta emoción, ¿no? De, de partirme, de partirnos la cara matando malos, porque son juegos sin ningún tipo de pretensión más allá del que te lo pases bien partiéndole la cara a la gente con un colega, ¿sabes? O con dos, ¿sabes? Y eso, ese tipo de diversión, hay muy pocos juegos hoy en día que tengan tan pocas pretensiones como en es, ¿Sabes? Que no quieran ir más allá como Streets of Rage. Que sea simple, eh, aquí venimos a, a que te lo pases bien y ya está. Y Oye, me usted. llevo a una época donde era así, donde yo jugaba simplemente para pasármelo bien. Pues de, esa época, de esa época, yo creo que corresponde ahora hablar, ¿no? Eh, si queréis apuntar algo más de, de la cuarta entrega, que todavía no hemos disfrutado excepto un poquito, Fran, ¿no? Tampoco del juego completo, o sea que en el fondo no nos hemos podido meter mano como para... Analizar en profundidad lo que es el juego, hablamos de sensaciones y de sensaciones y de las que tú dices, eh, sentiste en aquella época, creo que deberíamos hablar ahora de, de los orígenes y, y, y de lo que motivó que hoy, pues, estemos esperando con ansia la cuarta entrega de un título que ve en su primera entrega, en su primera parte, la luz hace ya un poquito, hablamos del año 91, que ya ha llovido, va a hacer ahora, pues eso, ¿cuántos? 30 añacos va a hacer, ¿no? Y, y no es ninguna, ninguna broma el tiempo que ha pasado y se le sigue recordando. Así que, ¿por qué no empezamos a hablar de la, de la saga? Insisto, si hay alguna cosita que puntualmente queréis añadir sobre el cuarto que tenga que ver con, con los anteriores, me parece fantástico. ¿Cómo, cómo os encontráis con Street Shore Rage? Ahora os cuento yo mi, mi experiencia con el título, pero me gustaría que... Porque, por ejemplo, en mi caso, ya lo digo, que leches, mi, mi primer encuentro con Street of Rage no es con la primera parte. O sea, yo sabía que estaba por ahí, pero bueno, pues circunstancias, era difícil acceder a todo el catálogo de una consola como Mega Drive o, o incluso Master System. Que fue la primera consola de Sega que yo trasté en casa de los amigos y demás, aunque yo la primera que tengo es Mega. Digo, eh, mi primera eh, mi primer encuentro con la saga es con el 2, en casa de un colega que de golpe y porrazo aparece con el título. Yo no, creo que no sabía ni que se había lanzado, probablemente. Y, y lo pone, y digo, pero esto qué, esto qué cojones es, pensé, ¿no? Porque claro, esto era lo más cercano a un arcade que yo había visto en una casa jamás. Entonces, ese fue mi primer encuentro. <laughs> Yo, a ver, antes habéis comentado si lo de ceguero y tal, yo no me considero ni ceguero ni entendero. Yo tenía. yo jugaba a lo que podía. En mi casa lo que tenía, y en casa de mi amigo lo que no... lo que no tenía. Y yo tenía. Yo nunca. Yo tuve una mega drive mucho después. No me la podía permitir. Pero sí, antes tuve una Game Gear. Eh, entonces, mi primera experiencia jugando a Street of Rage fue en casa de un amigo mío. Eh, eh, de mi amigo Ángel, eh, que él sí que tenía una Mega Drive. Y, y yo el recuerdo es que, lo, ah, lo, no sé si lo tengo idealizado, pero, pero posiblemente sí, porque es casi todo lo bueno de la infancia lo, lo idealiza. Pero de todas maneras, puedo cerrar los ojos y ver esa introducción. La intro, yo sí jugué al primero, ese fue el primer juego que, que jugué, y la introducción. Me hizo sentir cuando yo tenía 91, y tenía 11 años, 12 años, es de esas cosas que, que te hacen sentir adulto, ¿vale? Eh, era, era esa introducción que yo pensaba ya, ya, ya me he hecho, ya me he hecho un poco más mayor, ya soy un poco más, más maduro, más sofisticado, ya, ya, ya he crecido un palmo con esa introducción, con la música de la introducción. Antes estaba, antes cuando estábamos en la previa, eh, Motenay ha hecho un una, una reproducción a capela de, de la música de la introducción de Stereo Rage muy convincente de todas maneras vosotros ya la habréis escuchado porque ya me encargaré yo de, de editarla convenientemente pero... Y mejor que la mía <laughs> pero para mí eh, la diferencia, la gran diferencia con respecto a los el de recreativa y tal porque Final Fight pues, hombre, era, un juego rec... era un juego de recreativa obviamente estaba a otro nivel eh, y en ese momento no entendía la diferencia pero bueno eh, no sabía cuál era, el, qué era lo que la diferencia entre lo que había dentro de una recreativa y lo que había dentro de una mega Rey. aunque más o menos te podías hacer una idea que una recreativa como era más grande pues era más <laughs> era más, más potente a, a, a eso te, te llegabas pero eh, sobre todo la, la, para mí el punto diferencial era la música sí el Recativa había bastante problemas en la época. Había algunos espectaculares. No sé si la Tortuga, tortuga Ninja estaba por la época. O por lo menos Bar, el de Bar Simpson, definitivamente creo que, que sí, ya había pasado. Eh, no tengo. Me bailan ahora mismo las fechas. No sé, pero yo. Pero. A mí la diferencia brutal es que en el en en recreativo la música era ruido, muchas veces, porque no, 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 oía, no oía nada ni le prestaba atención la mayoría de los casos, menos que fuera algo muy, muy, muy llamativo, que la máquina estuviera muy fuerte. Pero la experiencia íntima de estar en un salón, estar con tu colega, estar con los dos mandos y escuchar esa introducción, ese, ese, esa banda sonora, para mí es lo que le daba una dimensión especial al juego. No era... Eh, la mecánica ni la. No no, no. no era nada cuantificable. De gráfico. Mecánica y edad. Porque yo por lo menos en esa época no, no discernía. Eh, llegaba eh, a pegar palos e intentar que no te mataran. Pero para mí la música le daba al juego una sofisticación. y una dimensión. Que para mí lo era todo. Para mí era cuando ya. Eh, eh, Street of Rage es uno de esos juegos que. Eh, digamos, puso la semilla la, en mí de la diferencia entre jugar por jugar, eh, o jugar como entretenimiento, eh, o jugar por, por algo más. Yo ya ahí vi que, que, que le, daba, le daba otra cosa. Y yo la banda sonora de Street of Rage 1 y en particular la introducción. Eh, lo tengo como uno de mis grandes momentos de, de, de jugador en, en mi vida. Yo la verdad es que eh, mi primer contacto con la saga también fue con el 1. Lo que pasa es que creo que al final nos pasa a todos, porque claro, hay que hablar y hay que decir un poco que el brawler, el, el Bitemap, como le queramos llamar ahora, ahora es un género que no se cultiva. De hecho, lo último que yo he jugado de ese género fue Fight and Rage, que es un indie pixelado. Muy bueno, pero es una cosa que una cosa muy escasa. Pero entonces no era así. Entonces, estábamos jugando un brawler de este tipo, pues prácticamente cada cuatro meses. Capcom nos sacaba uno cada año, prácticamente. Entonces era el género después de la lucha, o casi coexistiendo con la lucha, el más jugado de todo Y era prácticamente de todo el mundo del videojuego. Entonces, vamos. Entonces, yo, mi primer contacto con Essere of rage, el 1... Vino un poco mediatizado por experiencias que tenía de la recreativas, porque sí es verdad que, claro, si tú comparas el uno técnicamente con Final Fight, con lo que yo creo que había por ahí antes, que. Yo creo que incluso antes de jugar eh, Streets of Rage, yo había jugado King of Dragons, de Capcom, que también técnicamente era muy potente, La Tortuga Ninja, todo esto. Esto mmm, no está a ese nivel técnico, pero. Mantiene el tirón eh, a, a nivel de, de jugar, bueno, mantenía el tirón perfectamente. Luego lo de la música. Yo, a pesar, bueno, ya sabéis que soy músico. Mm, Yuzo Koshiro, a mí es un personaje, para mí es un personaje un poquitín dentro del top 10 de los compositores, porque evidentemente pertenece a esa alcurnia. Es uno de los compositores con los que yo tengo una relación un poquillo más complicada. Porque, por ejemplo, me parece magistral todas las melodías de la intro de Streets of Race, del 1 y del 2 pero luego cuando se ponía con el tecno, que a este hombre le gustaba mucho el tecno machacón, a lo mejor ya es por mi formación clásica o por lo que sea de músico, ya hay algunos temas que no me gustan tanto. Y luego ya, bueno, por supuesto, creo que el, el recuerdo más tremendo es el salto al 2, porque cuando veía el Street of Rage 2 y ahora ya supongo que otros hablarán más de esto a fondo, mmm, ese juego tú lo ves ahora y lo comparas con Final Fight, lo comparas con los recreativos de Capcom y yo creo que ahora mismo en la escena retro uno de los debates recurrentes que hay siempre es cuál es el mejor brawler y siempre, siempre, siempre está Street of Rage 2 entre ellos compitiendo con juegos de recreativa de tres o cuatro años después porque bueno, Capcom siguió, Capcom siguió con hasta Alien vs Predator, Battle Circuit y todas estas cosas que son del 94, del 96 o por ahí, esta gente siguió perfeccionando la fórmula mucho. Pero por más que lo perfeccionaran, es que en Street of Rage 2 se llegó a un nivel tan alto de, de todo, de diseño de personajes, variedad de personajes, fase. Atemporal, completamente. Yo, eh, por mi parte, eh, recuerdo que me, la Mega Drive la adquiría ya por las Navidades de, Navidad del 92. O sea que el primer Street of Rage ya, ya había salido a la venta y al segundo pues, le quedaba poco tiempo, creo que aquí en Europa salió a, a principios del 93, ¿no? Eh, el caso es que me pillé la, la Mega Drive con el, con el pack este que te traía el Sonic y, y el cartucho con tres juegos, que eran eh, el Columns, el Hanon y, y el de, del Mundial, ¿no? Y de Italia 90. Italia 90. Eh, y al poco tiempo pues conseguí cambiar ese cartucho con, con otro colega que tenía el bueno, el de, el, el de acción, el que te traía el primer Street of Rage, el, el Shinobi, eh, y no recuerdo ahora mismo cuál era el Golden Axe. Y el Golden Axe, sí, sí, sí. Y, y ahí esa fue mi primera toma de contacto con, con Street of Rage. Y vamos, yo lo que recuerdo sobre todo era eso, ¿no? Era... En su aspecto gráfico, digamos que era un juego típico de, de Mega Drive de la época, ¿no? Uno, unos sprites pequeñitos, eh, no muchos eh, enemigos en, en pantalla, una, una paleta de colores limitada, eh, también par en animaciones, ¿no? Pero era un beat'em up que, aunque eso se notaba que era un beat'em up, de, digamos, doméstico, que no podía hacer nada con, que te digo yo? Con un casting comando, ¿no? De recreativa pero oye tené, yo le vi que tenía, tenía algo tenía ahí buena buena manera en, en respecto a su jugabilidad a las a la mecánicas los golpes que para la época también, también era bastante variado en ese en ese sentido y, y claro sobre todo la banda sonora tal y como habéis subrayado vosotros, eh, esta trilogía desde el primer momento con Yusuke Shiro, ahí demostró que en cuanto a banda sonora tenía, tenía un valor seguro. ¿no? Eh, y vamos, sí, puede que Yusuke Shiro se, sea muy dado a, al techno, pero, pero vamos, es un estilo que a mí también me ha gustado de, desde siempre. ¿no? Y de hecho la, las melodías, cada vez que lo escuchaba iba pasando niveles, se me quedaban grabadas. A fuego en la mente, y ya no podía dejar de, de, de tararearlas, ¿no? Y, y claro, por supuesto, después de, de este trio raid, me pude hacer ya con el segundo, y eso ya, digamos que eso ya fue el sumo Y sí si es que para mí también fue algo muy, muy inesperado, ¿no? Porque saltaba del 1 al 2. Y tenía la sensación de que, de que también estaba saltando de plataforma, ¿no? De que estaba saltando de, de Mega Drive a algo más grande para, para poder mover ese título, ¿no? Ya tenía esos sprites de gran tamaño, esas esa animaciones que, que tenía un número, un número bastante, bastante bueno de ellas. Y el número también de enemigos que te, te ponía en, en pantalla, los... Los golpes especiales de cada personaje, la, las mecánicas también medidas a la hora de, de hacer combos, que, que podías hacer unos combos, unas cadenas bastante, bastante largas, ¿no? La, la banda sonora, por supuesto, la, la ambientación de, de los niveles. Para mí, a día de hoy, sigue siendo, si no el mejor juego de Mega Drive, casi, casi, lo tengo ahí. Eh, igual, igual junto a, a Gunstar Heroes, ¿no? ¿no? A veces me decanto por uno y otras y otra veces por otro, pero vamos, es, es un juego que te deja marcado en su momento y que tampoco puedes dejar de, de seguir jugándolo por muchos años que, que pasen, ¿no? Puedes volver a él perfectamente hoy en día, que, que te va a seguir divirtiendo igual y va a seguir echando unas buenas partidas y vamos, ahí hasta, hasta llegar al final. Yo sé Cartucho, es que lo, lo fundí, me lo pasé en ya todos hasta los aquí. niveles de dificultad. Hasta aquí el podcast de esta semana. <laughs> yo bueno, lo que lo ha dicho todo. ¿no? Yo, no, yo, 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 no yo, empecé. Con, con, con Double Dragon y jugué Steel en casa una noche porque yo no tenía la Mega Drive y fue la consola que me coger, coger Mega Drive, ¿no? Es. Eh, sin duda. O sea, yo creo que sí, es verdad que es un género al que le tengo mucho cariño, es verdad, pero yo lo vi como diferencia: es que tenía un. Era un, un juego con más personalidad que la mayor parte de los brawlers que había jugado. He visitado Captain Commandos, es verdad, que también era un juego con, con bastante personalidad, o Final Fight, que también era un juego era un con bastante personalidad, Double Dragon era otro con bastante personalidad, pero este me pareció no me pareció genérico para nada y hostia, al final le, le, le coges fíjate que te contaba un poco de la historia no pero le cogías le cogías cariño a, a los personajes no y creo que es yo creo que no lo sé lo habéis dicho como, como uno de los principales brawlers que puede tener a lo mejor mega drive o uno, pero no sé si decirte probablemente uno de los mejores juegos de mega drive punto o sea, si sufréis dos el en concreto... El dos punto, está entre los tres eh, o los cuatro, cuatro promes, mejores. Sí, así de directo. Y punto. Y punto sí, ¿Sabes? Sí, ¿no, sí, eso, o sea, eso seguro. Y además, eh, creo que pasa una prueba que es importante, ¿no? Que es que lo juegas a día de hoy, que como yo lo jugué hace relativamente poco, como os he dicho, y el juego aguanta. Es un ¡Hombre, que sí aguanta! Ah, aguanta, pero aguanta. perfecto. Vamos, ha envejecido ¿vale? muy bien, muy, claro, muy, muy bien. Es un juego que tiene casi 30 años, ¿no? Y aguanta. ¿Y hay una no... cosa por la que a yo creo cosa. que aguanta bien? Motenai, porque es que, a ver, si tú te pones a compararlo, porque también funcionamos mucho por comparación, ¿no? Entonces, si tú juegas los, los brawlers de Capcom, todos tú sabes que tienen una fórmula muy parecida, salvo que algunos meten disparos, meten armas, bueno, pues tiene cada uno su cosa, pero su fórmula es parecida. Pero en cambio, State of Race 2, que tiene una variedad de movimientos posiblemente superior a, a la de los brawlers de Capcom, se quedó en ese camino, no, no lo siguieron mucho. Así, los tipos de movimientos de esto de pulso el botón suelto y hago un doble combo. Double, Double Dragon cosa... tenía, tenía más movimientos, ¿eh? O sea, Double Dragon ¿El 2, uno? por ejemplo. Sí. Dragon 2, por ah. ejemplo, en, 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 creo que era de NES, si no recuerdo. No era de ni Super de Super Nintendo, El de Super, el de Super no. Nintendo tenía muchos movimientos de Yo creo que era de NES, el que te estoy hablando, ¿eh? No era ni de Super pues, NES. No, también. ¿Vale? Y ese, ese eso juego tenía. Eso hace... Con dos botones, hacía maravillas ese juego, porque sí. tenías montones de combos, o era un juego mucho más profundo en ese sentido, ¿no? No tenía golpes especiales como tal. Eh, pero. Pero bueno, era. A ver. Mmm, Claro, NES, otro, es que otro era otro juego completamente distinto a la, sí, a la recreativa, sí. estaba, digamos, claro. hecho para NES desde cero y se le notaba. Sí, sí, y aparte, pero estamos hablando, estamos yendo una generación para atrás, evidentemente, gráficamente, técnicamente, estamos hablando de dos juegos distintos. Y aún así, yo creo que se distinguen lo suficiente como para decir que si of Legends era un juego con personalidad propia y qué personalidad, además. ¿eh? O sea, si alguien es lo que digo, si le tuvieses que recomendar la consola. A alguien por tres o cuatro juegos tendrías que poner a un Street of Rage seguro en, en, en la lista. Al 2, seguro, vamos. Más fíjate que yo, eh, antes he dicho, es lo único que he dicho, no que entró en la saga con el 2 en casa de este amigo, que además se me lo presta, y yo en propiedad no lo tuve nunca, me lo compré hace pues, relativamente poco, evidentemente mucho menos de 30 años por el gusto de tenerlo. ¿no? Y digo que eh, una de las cosas que a mí me marcaron, todo lo que habéis dicho, por supuesto, de la música que vamos a decir, eh, a nivel gráfico, el juego es una maravilla que, que bebe de, de detallitos eh, pues que habían sido también ya usados por otros. ¿no? Capcom lo había utilizado en Final Fight y en Street Fighter II. Las barras de vida amarilla y roja son chorradas, pero coge de aquí y de allá con mucha inteligencia, lo adapta sutilmente para que sea algo propio, pero al final está eh, cogiendo cositas que. Inconscientemente te conectan con otros juegos que en el momento pegaban muy fuerte. Entonces, verlo todo aquello junto, ¿no? Toda esa, esa ensalada de elementos a nivel gráfico sonoro. imponía. Pero lo que iba a decir es que a mí lo que me maravilló es que de repente Mega Drive para mí, que era una consola que ya tenía, estaba disfrutando, subió un peldaño. Quiero decirte, con Strictor Raid 2, eh, Mega Drive se convirtió en una consola con clase, con estilo, eh, más adulta, como decía antes Fran. De repente tenía una máquina mmm, que ya no era, entre comillas, un juguete, y eso que yo Mega Drive nunca la vi como un juguete, porque el salto de Master System a Mega Drive eh, era enorme y me parecía un, una bestia tecnológica, pues como se puede tener una Play 5 mañana cuando salga, ¿no? Que tienes un poco el, 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 lo más actual en cuanto a tecnología del momento. Yo eso lo sentía, pero con el Street race 2 eso se, se manifestó de una forma muy evidente. Y yo veía en ese juego como algo clase, o sea, un puntito como no sé, como especial. Tenerlo como que tenías una pequeña joya en tu mano que no, a la que no podías de alguna forma dar crédito. Y luego el hecho de que no se basase en ninguna licencia de recreativa. Es decir, no era un juego venido a menos al portarse a consola, que era lo habitual. Tú juegas al Toki y está muy bien. Pero el de Mega Drive, digo, es un juegazo pero no es la recreativa. Jugabas a Odenaxe y es brutal, pero no es la recreativa. Y así con unos cuantos. Con Street 2 era el juego. Punto. No había que compararlo con nada. Y funcionaba tan bien como muchas recreativas. Por supuesto, mucho mejor que todos los brawlers que están jugando mis colegas en Super Nintendo. Y volvemos un poco a la, a la de antes, ¿no? Bueno, y del 3 que decimos, ¿no? Porque después del 2 vino vino el 3. Y al menos a mí me, me acabó decepcionando, la verdad. Porque después de ver el salto del 1 al 2, esperaba que ya el salto del 2 al 3 fuera, digamos, la apoteosis. La apoteosis máxima. Y para mí no, no fue así, o sea, era un juego que tenía muchos mucho aciertos, muchos añadidos respecto al dos que estaban bastante bien. Pero no sé, a, a nivel general no, no, me convencía, no me convencía tanto, lo veía más apagado en lo que al escenario se refiere. La, la banda sonora también pegó un bajón importante y también el hecho de que, de que aquí en Europa lo, lo recibimos encima censurado, ¿no? no Eso parecer, también... ¿no? Sí, sí, eso también tuvo bastante, bastante que ver a, al respecto. Aún así, sí, seguía siendo un muy buen juego y un muy buen Street of Raid. Pero claro, si sí, a día de hoy unánimamente todo el mundo considera el mejor de la trilogía, el 2, por, por algo será, ¿no? Es porque el 3 acabó fallando en, en algunas cosas. Una de las que yo creo que fallaron más, aparte de que todos la, Bueno, como que estaba todo un poco más pocho, un poco más apagado, pero... Tampoco algunas de las novedades que quisieron implementar ahí con bombo y platillo no le funcionaron porque ahí ahora de repente todos los personajes podían correr, ¿no? Y eso, ese, ese momento en el que los personajes de un brawler empiezan a correr es complicado y ahí no lo consiguieron hacer bien. Yo creo que más o menos por la misma época, no, creo que algo posterior. Final Fight 3 de Super Nintendo, que ahí también podrían correr y hacer cosas así, pero lo, lo supieron hacer mejor eso ahí no funcionó y luego aunque los diseños de los personajes nuevos no estaban mal pero es que era como que todo había, ahí había pasado el tiempo y no y, y nada había mejorado y luego también el momento ya en el que salió porque eso creo que es de 1994 estaban ya Mega Drive estaba un poco en su final y, y el tiempo que pasó yo creo que no sé si fue un, un desarrollo a lo mejor apresurado o algo pero todo, todo en general era peor que en el 2, yo creo que claramente. Aún así, creo que luego la comunidad retro le ha dado demasiada caña, porque aún así sigue siendo un juego de Mega Drive que tú lo pones y dices, bueno, oye, pues, pues esto es una cosa buena. Lo que pasa es que ya no es algo que tú digas, ostras, esto es una recreativa, ostras, esto ni siquiera lo hay en Super Nintendo. Era ya, pues, una cosa un poco más floja. Alguien lo compró y lo, evidentemente, si lo guarda tiene un tesoro, pero alguien lo llegó a comprar de los que estamos aquí. Yo lo compré sí, en retro cuando también. todavía se podía. ¿sabes? No, pero me yo refiero lo en su tengo. época, en el momento. No, no, en yo época. lo compré, lo, lo compré en el momento del lanzamiento porque ya te digo, yo con este Rey estaba, estaba loco, estaba loco y, y por coger el 3 el también. Luego, ya pasado el tiempo, por desgracia, lo, lo perdí y hoy hoy en día eh, es uno de los de los cartuchos más, más caros de, de Mega Drive no sé si es porque ya estaba eso al final de la etapa de la vi, de vida de la consola y salieron pocas unidades porque no tuvo digamos una buena venta no sé por, por la razón que sería pero, pero hoy está está carísimo ese cartucho yo lo compré también fue lo compré y lo disfruté por qué no no siempre... Cuando hay un juego al que he vuelto siempre ha sido no sé si es porque no acabé de conectar con 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 el ¿cómo te iba a decir? Con el, con el de los patines ¿sabes? Como lo llamábamos siempre, el de los patines vamos. Skate, ¿no? Sí, y no sé si es porque a lo mejor no, no acabé de conectar con él o lo que sea, ¿no? O a lo mejor es el 2 es redondo, tío. O sea, es como si te digo, bueno, Juan va a entender esto perfectamente. Es como si te digo, joder, hay muchos Street Fighter, ¿no? Pero cuando vuelvo, vuelves a uno, casi todo el mundo vuelve. casi todo el mundo. casi todos los que somos de la época vuelven al 2 como juego redondo. ¿Verdad o mentira? Hombre. Claro, ¿sabes? Y, y no te digo que el 2 sea mejor que, que mejor que el 5 o que el 4, honestamente no tengo ni idea. Pero, pero coño, el 2, especialmente la, la, la Champion Edition, ¿verdad? Es un juego que es que es redondo. Uh -huh. Es redondo. Entonces, no no, no falla ahí, no, no fallas ahí. A lo mejor el 3, pues incluso te diré, yo no te discutiré si a lo mejor es mejor que, que, que el 2, porque yo en esa época no lo miraba desde un punto de vista crítico. A lo mejor es mejor y, y no lo sé, ¿sabes? Nunca me he parado a pensarlo. Pero cuando vuelves por defecto, vuelves a ese porque es redondo, tío. Es que es, que, es, que es redondo. Sobre, por cierto, hablando del 3, del, del eh, sobre los personajes, me decís, porque se introdujeron estos, eh, el viejo este, ¿no? Un poco cibertrónico este y el canguro. Ese, tío, es, ese estaba bien, ese diseño era bastante buen diseño, ¿eh? el del viejo ahí robótico. De hecho, sí, de hecho sí. en el 4 hay uno que tiene un diseño parecido. imagino que es familia, ¿no? No, no, no he mirado el argumento. Sí, es Fortachuno, de, lo, sí, de los brazos cibernéticos. Sí. Eh, que por cierto, de los que jugué, no. Es que un poco menos gracia me, me, me hizo, porque tenía un sistema de, de, de. Básicamente, su habilidad especial era alargar el brazo para coger a la gente de lejos. Eh, eh, pero no, no le vi la, la gracia comparada con otros muñecos. Por ejemplo, eh, Axel me gustó mucho. Tenía un, tenía un estilo muy combero. Eh, eh, no lo he comentado, pero es un juego que, que el combo estaba bastante presente. Entonces eh, se agradece un poco ese tipo de personajes. Pero bueno, yo creo que el 3, sobre todo, lo que chocaba más es can, el canguro. Eh, es un poco. Es un poco, es un poco <laughs> es un poco diciendo vale que a ver, la serie tampoco así tampoco es que era no era cinemática ni estaba basada en hechos reales o sea, no, creo que todos más o menos lo teníamos es un poco aceptado ¿sí? pero bueno en los dos teníamos un tío que un jefe que, que iba ahí con un jetpack y te iba dando patadas desde el aire y oh, también te... robots que lanzaban la... un rayo lazo por los ojos, o sea, es... que tampoco... Sí, sí, que tampoco, que el juego tampoco es que fuera un dechado de no es que estuviera basada en la experiencia de Koshiro por las calles de Tokio, pero, pero. <laughs> Pero, o, escucha, que. Bueno, vete a saber, ¿no? no, 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 no a lo mejor no en... se le pasó A, eso, a, a saber ¿verdad? lo que veía Yuzo Koshiro cuando componía <laughs> música tecno. Cuidado, ¿eh? no esto lo del tecno, a mí me han flipado. No sé si. De momento, lo que más me ha flipado, perdón, es que llevamos cincuenta y pico minutos, ha sido. el año diciendo, yo era muy aficionado al tecno en aquella época. ¿Os habéis quedado eh, cuando Arlaño ha dicho esto? Esto lo tendría claro, que claro, explicar, claro. sí, sí. ¿Os habéis imaginado Arlaño en plan O sea, en Tecno, haciendo la ruta del bacalao? Yo es que no, no me lo. Eso ya, no... eso ya saldrá en mi memoria. ¿eh? Con el, con con el maretón autorizado. Autoriza. Exactamente. ¿Sabes? O sea, es una imagen que ahora mismo me cuesta mucho sacarme de la cabeza. Bailando en el parking de, de la discoteca con Incubadilla en <laughs> la mesa Que bueno. Vengo yo diciendo. Derrapando, derrapando, ¿sabes? Haciendo. Haciendo drift en el parking de, de la discoteca, ¿no? Yo en mi, en mi juventud era un bala perdida. ¿eh? Hostia, eso eso me, me ha afectado mucho, ¿eh? El año, más de lo que crees. No te lo esperaba, ¿no? No te lo esperaba. Yo creo que nadie. A mí también, a mí también, a mí también me gustaba mucho. Me, me, me gustaba mucho el... El tenno y el dance por la época, pero bueno, yo, me, yo crecí en el levante, Juan. También sabes. No todas las conversaciones giran sobre ti, ¿eh? Ahora estábamos hablando de relaxar. <laughs> bueno, no. ¿Qué, qué, ¿Qué te he hecho ¿Qué te he hecho hoy? hoy? ¿Qué te he hecho no, hoy? No ¿Qué te he hecho hoy? Por Dios. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, Y eso que tengo el doom, ¿eh? Imagínate si hubiese tenido otra <laughs> sí, 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 ya veo. Ay Dios. Es verdad, me olvidaba que tú eres, o sea, tú eres un experto en la ruta esa de. A mí me. No, la, 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 la ruta me pilló a mí, pequeño. Yo, yo llegué, yo pillé los coletazos de la ruta, pero yo fui a, choco, fui a chocolate en Valencia, ¿sí? así que ya eso. Eso tiene Bananas ya. So, so me, y, y banana. <laughs> en banana también estuve, sí, señor. Sí, señor. Qué grande, tío. Lo, sí, luego sí, queréis sí. que nos digan que soy viejo, eh, joder. Oye, por cierto, Yuzo Koshiro, eh, que también merece un programa, aunque solo sea... Mira, ¿no hemos hecho programas musicales? cómo bueno, hemos hecho? ¿No sé si hemos hecho alguno? Sí, algo... lo, hemos, lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado sí, y no lo hemos hecho. hablado y, 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 una, y una vez le hicimos algo de... ¿no? ¿De Konami puede ser? ¿La música de Konami? Bueno, no, no me acuerdo. Ser. Pero Yuzo Koshiro merecería seguramente un programa porque más allá de Streets of Rage, el hombre tiene también sus, sus otros juegos por ahí en los que colaboró, ¿no? Y... Y digo que, que el tío está muy activo en redes, yo lo sigo, está ahora haciendo un montón de tweets en español, está como muy desatado en español, tema del es. español. Sí, 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 sí. Y además es muy, de ser muy activo, es muy accesible. O sea, hay un montón de gente que le pone el trapo delante y, y no se corta un pelo para entrar, en el buen sentido. O sea, si le dices cualquier cosita respecto a sus juegos, el tío contesta. Hace poco he visto, además hace unos minutos, mientras estábamos aquí hablando, cómo eh, hacía referencia al tuit de alguien anunciando un vídeo sobre la música de Shinobi y un poco como la influencia de, de la música electrónica occidental en Yuzo Konshiro se trasladó después a sus juegos y eso. Y el tío ha contestado diciendo que le sorprendía cómo habían conseguido metraje de ciertas. de ciertos momentos para el vídeo y tal y cual. O sea que el, el, el hombre sigue muy, muy activo y de alguna forma, después de muchos años de estar, en mi opinión, como un poco al margen del, del mundillo, de nuevo muy vinculado. Ha estado como. Puntualmente vino a España a hacer sesiones de DJ con la música de sus juegos y tal. Como que puntualmente ha hecho cosas, pero no no se prodigaba, ¿no? Componiendo. Estaba como no, en si, el del videojuego. No, no, pero escucha que, por ejemplo, Etrian Odyssey, todo lo, creo que todos los juegos tienen banda sonora. Lo Etrian Odyssey es un, un RPG de vieja escuela, donde un Geon Crawler que hay en, en Nintendo en 3DS y cosas así. Uh -huh. Eh, eh, tiene una bandas sonoras muy buenas y la son son, son, su, son suyas. Es decir, no es tan prominente como antes, pero sigue haciendo bastantes bandas sonoras. Igualmente. Ah, bueno, bastante, dice. O sea, no solamente esto que he comentado. O sea, que el tío desde entonces ha, ha seguido colaborando de cerca con el videojuego. Sí, 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 no no ha perdido. Eh, no, creo que quizá podríamos identificar alguna Yo época. que estaba en la que más se... en su rollo musical electrónico, pero no. no es lo de antes, pero te digo que, que por ejemplo, si te vas a Spotify. ¿no? Y busca Justo Cociro verá Están ahí todas las bandas sonoras de Etrian Odyssey y todas tienen su sello Así que se mantiene Relativamente, relativamente activo y, y luego ya que, ya que ha mencionado Shinobi Yo quiero Quizá la idea de hacer un programa sobre él O un programa musical más adelante La verdad es que me, me seduce eh, Pero yo os he comentado antes Que tenía una Game Gear y, y el juego para mí el juego al que devoré eh, por, entre otras cosas porque era super, era ultra difícil era Shinobi era así, el Shinobi de Game Gear que tiene una banda sonora o sea, tres, vamos, incre bien, increíble todo. yo, 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 ah, yo tenía, en ese momento tenía un Astro en CPC y tenía una una NASA y tenía. Y, pero yo, yo la música que más. La, la música que más me impresionó de las consolas que tenía en casa. Era sin duda la, la, la Game Gear. Con toda su modestia y toda su tal. Pero, pero es que la banda sonorada de Sinovi de sino era increíble. A mí, a mí me, me, me alucinaba. Yo creo que jugué, aguanté jugar tantas veces, que me mataran tantas veces, solamente por disfrutar de la música. Bueno, y retomando un poco. Para ir cerrando, eh, porque estamos ya pues en la recta final del programa. El, el elemento con el que arrancábamos todo esto, que es la cuarta entrega, y después de haber hablado de los tres primeros, sobre todo del dos, pero también del tres, en menor medida, por aquello de que es un poco el, el hermano pobre, ¿no? De los tres primeros. Y del primero, vale la redundancia. Que sí que era un juego de Mega Drive más al uso, ¿no? No nos sorprendió tanto, pese a que jugablemente fuese y sigue siendo muy disfrutable. Eh, ¿Qué querríais vosotros? Se me ocurre a mí ahora, ¿no? ¿Qué querríais que esté sí o sí en ese Streets of Rage 4, Streets of Rage 4? Fran, tú lo has trasteado, pero como decía antes, no, no todavía en profundidad. Eh, ¿Qué cositas, qué elementos, no sé si algún guía. Eh, por ejemplo, yo estaba pensando en el coche, que no sé si está el coche con el bazooka que llamabas, ¿no? En el 1, cosas así que, hostia, esto estaría muy bien que lo implementase, ¿no? A lo mejor no, porque te sacaba un poco de la acción y de repente era una cinemática y no sé qué. qué opináis. A mí me gustaba mucho. Yo lo eché de menos unas cosas que eché de menos a las dos, porque yo ya digo que empecé a jugar en el, con el primero y también venía un poco de la, de la escuela de, de Gordon Nash y me gustaba mucho ese ese movimiento final, esa cinemática por así decirlo eh, que paraba la acción. A mí a mí me gustaba. Era como un elemento así como muy muy flipante y lo eché de menos. Y me, por ejemplo, me, me, y me llama la atención, por ejemplo, en el 4 no lo he visto, pero ya te digo que no, he visto un poquito. Pero no me sorprendería que lo pusieran de algún modo, porque, por ejemplo, en el, en el remake, en el, bueno, en, el, en este proyecto de aficionados, es que se llama Street of Rage Remake, hemos dicho mucho de, no, del, del, no, del mismo, ¿no? Eso, no. Sigue, sigue disponible, hubo un problema ahí de, de, eh, de, se, y de movidas. ¿no? Sega le puso el candado. No... Le puse el candado, pero vamos, se puede encontrar. Se porque puede encontrar sí. No se le pueden poner puertas a internet, digamos. O sea que eh, lo, lo busca y lo puede encontrar fácilmente. Y además, ya, ya está completo. Y, y es un título sensacional. Vamos, yo, yo invito a los oyentes, si alguien no, no lo conoce, que, que lo busque y lo juegue. Porque, porque vamos, se va a sorprender. Además, bueno, lo, lo comentaba un poco eh, porque curiosamente el coche aparece es lo primero que sale en una, en una escena y lo primero que sale cuando entra en el nivel. Que viene el coche, atropella a unos cuantos maleantes y aparece con el jugador. Así que eh, la gente lo reconoce como algo emblemático. Así que yo imagino que alguna presencia en el 4-2, ya apostaría que, de, que lo va a tener. Y otra cosa. Ah, no, 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 no. no, no, Carlos, no, muy rápido. Lo único que así le pediría al juego, eh, creo que Street of Rage siempre ha tenido unos enemigos finales con bastante personalidad, algunos, algunos más que otros y algunos más atados que otros, pero sobre todo eh, mm, ha tenido enemigos con, con presencia de los que cuando aparecen dice, ostras, mm, me preparo que esto, que este me, me va a canear. Y sí, yo y sobre todo, Siva, Siva. Siva, yo creo que uno. Quizás si nos ponemos a analizar todos los jefes de, de Brawler, que hay hay algunos magníficos y otros bastante olvidables. La verdad es que tenía, oscilaba en la historia del género, creo que oscilan bastante. Eh, pero para mí, Siva, yo creo que queda como uno de los, de los grandes, para mí, top 3, seguramente, de jefes finales en un brawler. Fácilmente. Sí, algo, algo así le diría. Yo, yo esperaría, la verdad, que... Bueno, una cosa que a mí me, me gustó mucho y me sigue gustando del 2, porque yo la verdad es que tampoco lo pongo en Twitter, pero una vuelta de vez en cuando le pego al 2, es lo bien que distribuía la aparición de enemigos nuevos a lo largo de todos los niveles, porque tú sabes que hay muchas veces que en los mismos juegos de Capcom, por todos los buenos que son, pues a lo mejor tú en las dos primeras pantallas, los dos primeros niveles, ya has visto el 85% de todos los enemigos diferentes. Que tiene el juego, y luego ya, pues, está repitiendo lo mismo, ¿no? Esto en Street of Rage 2 era mm, muy, muy bien llevado, porque tú te encontrabas casi en los últimos niveles. Me acuerdo que te aparecían una especie de luchadores de Muay Thai ahí, eh, bueno, que, que también tenían un moveset muy complicado, muy chulo. Y luego algunos de esos jefes que tú has dicho también se convertían en personajes que te iban saliendo después de dos en dos do, de tres en tres con menos vida, pero que, es que te los reutilizaba. Eso estaba muy bien y eso yo espero que en el Street Rage 4 lo mantengan, porque para mí era un poco definitorio de, de lo que hizo bien Street of Rage 2. A mí me gustaría sobre todo que, que no escatimara, digamos, en cuanto a clichés del de, de género beat and up, porque vamos, ya que llevamos tanto tiempo, digamos, sin, sin tener un juego de este género y, y de este nivel, ¿no? Pues ahora que, que lo tenemos... Pues eso, que, que se pueda disfrutar sobre todo de todo lo, lo que uno pueda esperar mientras, mientras recorre las calles. O sea, tiene que haber plataformas elevadoras, por supuesto. Esa, ese nivel en el que sube por una plataforma, los enemigos te van, te van cayendo desde arriba, como, como si te llovieran encima. ¿no? Eso, eso espero que tenga también alguna fase de bonus, ¿no? eh, que eso también era muy habitual en... En el, ...en el género y que hoy en día, por desgracia, ya, ya casi se ha perdido, ¿no? El Street Fighter V, por ejemplo, tuvo... le añadieron una para el modo arcade, pero, pero vamos, digamos que ya suele ser más una anécdota que, que otra cosa, espero, espero que también veamos aquí alguna, alguna fase de bono curiosa, y sobre todo que tenga alguna mecánica... Hace algo diferente, no sé, como recuerdo el, el casting comando, por ejemplo, que te montaban una, una especie de, de patinete, ibas eh, por el mar eliminando a enemigos, ¿no? Y, y algo así, o rompiendo barriles, o, pero, pero vamos, hay, hay, mucha, hay muchas ideas que, que se pueden implementar ahí y también le dan, le dan algo, algo más de vidilla, ¿no? Al desarrollo, que eso siempre se agradece dentro de este género. No sé, yo simplemente quiero recuperar los feels ¿no? Que el juego se controle bien, que, mmm, que, sea, que sea preciso, ¿no? Que tenga la sensación de que, el, de que cuando algo pasa en pantalla es culpa tuya, no culpa de, de la tecnología. Estos juegos, pues. Mmm, que sea justo, ¿no? Que hay veces que, por ejemplo, en muchos de estos juegos eh, te golpeaban enemigos desde un plano. De la pantalla superior, recordáis, que decías, hostia, mmm, esa prioridad que tiene a golpearme no es justa. ¿Sabes? Que sean. Que sea algo. Que esté actualizado los tiempos que corren, ¿no? Y que sea. Que recupere las sensaciones. Las sensaciones. El... Y por supuesto, ¿por qué no? Hoy en día ya es más jodido coger a. A cuatro colegas para sentarlos en casa y que. y que jueguen contigo. Que tenga online cooperativo. No, no sé si Fran tú has podido confirmar que eso lo va a tener, pero me gustaría, me gustaría mucho. Eh, no, 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 pero de mote que, que no, 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 lo he podido, no, no tenía, es decir, no he podido comprobarlo porque además el juego tenía que jugar en, en modo secreto y tal, no, no, podía salir a multijugador para para nada. Eh, no, y no sé si se ha anunciado que lo, que lo tendrá, pero no me, no me estrenaría, eh, de todas maneras. Sí, lo más seguro es que lo tenga, vamos. Si, si se puede, si tenéis los cuatro jugadores simultáneos, sería, sería raro, ¿no? Que, tam, que no pusieran esa opción para poder jugarlo a, a través de Internet. ¿Lo vas a jugar el año online? ¿Lo vas a jugar tú en Cooperativo Online? Ya sabes la, la respuesta a esa pregunta, Carlos. No hace no falta que la formule. Bueno, pues eh, yo por cerrar diré que simplemente espero que las, como decía Motel, los feels, las sensaciones sean las que tuve en su momento. Yo yo que he sido, no muy crítico, pero sí que un poco reticente a aceptar la nueva línea gráfica del, del juego, artística más que gráfica. Eh, ahora ya estoy muy por disfrutarlo. Pensando en que por lo que he visto sí que se va a acercar mucho a las sensaciones que tenía entonces con. Sobre todo con el 2, ¿no? Y eso es lo que pido. Lo demás me da un poco igual, no me da igual. Yo doy por hecho que va a ser a nivel gráfico, pues espectacular, que va a ser ágil, va a ser vertiginoso, va a ser variado, eso lo tengo bastante claro. Eh, me cuesta mucho pensar que un juego que se basa en una licencia a la que tanto cariño se le tiene eh, en el mundillo, ¿no? Sobre todo los que tuvimos con Solas Sega, se pueda acabar malogrando por decisiones que pues, sean cuestionables, ¿no? A nivel de, de variedad, como digo, y de, de impacto visual y estético. Entonces yo lo que creo que va a hacer que yo lo disfrute pensando en los anteriores es esa sensación de estar jugando de nuevo en Streets of Rage 2, ¿vale? Que no en Moco de Pavo, porque como hemos dicho desde el primer minuto, es una saga que por mérito propio pues, goza de un. Lugar hay de privilegio en, en la historia de la industria. Señores, estamos ahora mismo, dejen que mire, eh, casi en la hora y cuarto de programa, más o menos, hora y trece, hora y trece y pico. Así que se si para vamos a ir despidiéndonos y, y poniendo ya. Oye, Fran, de esto no hay fecha, que, que yo cada dos por tres me meto a ver cuándo es la fecha. Cuando no, no se ha anunciado por qué, por qué nos dan mes o algo. No, no hay fecha, pero bueno, yo, mi impresión es que. No, no tardará vale pero no pero, no, pero no, hay... no tardará qué es dos meses o seis yo diría más yo si tuviera que apostar más dos meses que seis la bueno, verdad o sea que igual antes del verano lo estamos jugando a lo mejor sí no, eh, no. pero escucha esto es totalmente estuvo peachy, sa sa que estoy sa sacado de la manga a mí me, lo, que, lo que pasa es que lo, lo que vi me pareció naturalmente va, de la manga va, del mar menor Murcia que, es donde... que boom. naturalmente ¿Sí? está sacando de ahí no <laughs> tampoco, tampoco se sabe nada de una edición física no y Oiga, esto, ¿no? Sí, sí, hay si una hay una listo, ¿eh? hay sí, una sí, sí, de, sí, de limited de limite ram van a hacerlas sí 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 ah, menos mal menos mal uh -huh. y bueno pues sin fecha pero pero por lo menos según tu intuición no, no a final de año que es lo que hay me inquietaba de, bueno, es que esto cuando acabas por salir no parece que no, no, no mi, por, por mi intuición no la verdad. Yo creo Hombre, en que... mitad de verano no lo van a sacar eso, eh. No, no está pero, está sale antes del verano o ya se va para, para septiembre. Exacto. A sale bien? eso antes de junio, o si no, sí. Uh -huh. Bueno, Fran, un abrazo grande, tío, y, y nada, qué surtudo que eres, tío, macho. Aunque yo soy de los que no le gusta mucho jugar demos, lo he dicho ya en alguna ocasión. Yo cuando quiero algo, quiero jugarlo entero y tenerlo completo desde el primer día. Eso de andar bajándote una demo, jugar un nivel, que no sé qué quita, qué pereza, por Dios. Y si no las betas, uff, eso es una forma de joder la experiencia de un juego final que no te quiero ni contar. Eso es la pura verdad. Y a mí también me pasa igual. No soy bastante reticente de jugar demos. a menos que tenga que hacerlo o que tenga por trabajo o lo que sea. De hecho, en el juego podías jugar tres fases. Y yo solamente jugué una porque tampoco, porque además eran fases inconexas y tal. Y yo quería tener un poco el feeling del juego y tal, pero dije. Aquí me quedo porque quiero. Quiero la experiencia Completa, por así completa. decirlo. Así. Entonces, pues nada. Eh, suerte relati relativa. Eh, pero bueno, que sí. Que me. Que Un abrazo a todos, que espero que lo hayáis disfrutado, que insisto que en el juego tiene muy buena pinta y si tenéis oportunidad de jugar alguno, al primero, al segundo, al tercero, bueno, también, pero sobre, sobre todo al segundo, el segundo se deja jugar muy bien y la van a sonar al primero todavía merece mucho la pena. Yo he estado jugando estos días también y, y no, y los juegos han envejecido como el buen vino, así que lo aconsejo encarecidamente. Estos programas que hacemos, estos podcast retro, deberían jugarse siempre, eh, perdón, escucharse siempre jugando al título o a los títulos de los que hablamos. Creo que, que se deben disfrutar de una manera muy curiosa. ¿eh? Si estamos hablando de Street rey 2 o de la saga en general y te pones uno de ellos y lo vas escuchando mientras va repartiendo tortas y escuchando Yuzo Kosiro ahí, seguramente se disfrute de una manera particular. Debería ser como una especie de requisito para escuchar estos programas. Vamos a hablar de tal, pues al haceros con. Sí, si lo haces en la mansión Playboy con rodeado de pues tías o tíos en pelotas, si pues también mejor. Es que claro, tío, es que, claro, no lo pones de otra forma. Y si además te lo está tocando la melodía en directo una orquesta, pues todavía es mejor. Tío, no Hola, porque son exact exactamente el tipo de ejemplo que yo he puesto. Exactamente sí. igual, igual, de conseguirlo. No, 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 no nada, nada raro, sí, sí. Lo estoy escalando simplemente. Claro, sí, pues escala, se... escala, escala, escala y hacia... vas a llegar lejos escalando. Escalar hacia arriba, simplemente. Claro que es mucho mejor, pero para ahí tenemos a Fran. Tienes a Fran en la edición, que hace una edición tan magnífica con estos programas, que es lo mismo que si estuvieras jugando. Ahora ya lo arreglé. Casi, casi, casi. Como le ha pegado una hostia al principio del programa, ahora le da una caricia. ¿Cómo ha empezado? Claro. <risa> <risa> que sí, hombre, que sí. Que, que a ver, además, tenéis, si tenéis consolas de nueva generación, lo, lo, los podéis. Creo que hay, yo lo jugué en un recopilatorio de de Sega. Hay uno en Play 4 que están los tres juegos y sí, un es un recopilatorio el, muy bien. Creo hecho, que es el claro. mismo que jugué, que jugué yo. Están ahí todos. Y si lo podéis... Además está... Por lo menos cuando yo lo compré está muy muy bien de precio. De acuerdo a que no son juegos muy largos, ¿vale? Porque son juegos... Creo que Street of Rage 2 te dura una hora... Hora y poco debe, debe ser, ¿no? Si lo juegas del, del, del corrido. Yo creo, sí, no creo que sí, mucho más. Sí, más, más ¿no? o menos eso, pero vamos, era lo que se estilaba en la sí. época en un título arcade. Y, o sea que una, son cosas rapiditas. Y si tenéis, además, la posibilidad de jugarlo con un amigo, os lo recomiendo encarecidamente porque la, están pensados para eso y la experiencia de juego, eh, digamos, mejora muchos enteros. Hasta el año un abrazo. Pues nada, un abrazo y. y vete, ríe, al, ríe. vete al vertedero en el que está tu Strictor Rey 3 y búscalo, anda. <laughs> Ojalá lo, lo pudiera, <laughs> lo pudiera <laughs> encontrar, Juan. Al final tuve tuve que hacerme con una con una repro, porque, vamos, y para comprar el original, ya te digo, tienes que, que empeñar por lo menos un riñón y, y medio pulmón. Esta... Juan, eso, denostamos mucho las repros, tío, y yo estoy, cuanto más mayor me hago, más a favor de ellas, ¿eh? Me, con mejores ojos, y bien, ¿sí? hombre, hombre, hombre. hombre. Entonces, Se agradece no, que, que pueda echar mano de no, no, eso tres, la verdad. Que no, ¿eh? ¿El ¿El que qué? Estamos llegando que con algunos juegos estamos llegando ya a unos precios Por que eso. ya te planteas dice, Pero no, tío, si es que al final si te... no. En fin, ese es otro capítulo. Pero sí. si te planteas que tienes una repro bien hecha, que es casi uno uno, sinceramente sí, sí. no sé dónde está la pega, vamos. Pero bueno. Yo tengo una, es ¿eh? de No Bros. Es el único juego que tengo en Repro y, 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 y bueno, y ahí está. O sea, no, mm. no me avergüenza tampoco. Mm. Bueno, eh, Carlos, un abrazo también, tío. Pues nada, otro rato aquí de conversación retro y estamos preparados para más. Y a ver si hacemos ya algún día un programa musical, que yo la verdad es que tengo muchas ganas. Y el que no Oye, le apetezca un programa musical, que juegue también a algún beatmap em que hay ahora, por ahí en Indie, que también está muy bien, como Castle Crashers, como Fight and Race, que, hay unos que pocos, pues, es también verdad? le pueden hacer matar algo. Hay unos cuantos brawlers chulos por ahí. Digo, eh, Fran, ¿vamos a hacer un Mary Podcast retro presencial en 1983, tío? Ostras, estaría bien, ¿no? Ahí con, con el Delorean. ¿Sabes? Por el presencial. 34, Efectivamente. Nos vemos el 23 de marzo del 83 en la sala Milk. De, ¿Sabes? No sé. Me paraba pura de coñas. Este, el Choy lava el, en en el Mario el... Bro. En, este este programa, en la Yo <laughs> Este programa, en, en su versión presencial, tendría que ser exclusivamente para, para gente que venga aterrizada de los años 80, ¿sabes? O sea, en plan... <risa> <risa> eso sería cojonudo, no tío. No estoy Uf. seguro de que queramos eso, ¿eh? No, no sé, piénsalo. Sí. Fumando, con la, ¿no? la hombrera Fum y... fumando en la mesa, fumando en la mesa, sí tal. tal, tal. Exacto, exacto. Hay con otro pitillo. Yo lo veo. Sí, sí, sí. Iba, a hacer, iba a hacer un chiste. Con algún tipo eh, así de dudosa apariencia, puesto al lado tuyo mientras juegas y, y metido de presión para que dejes la partida media y te vayas, tío. Esto era mi vida en los recreativos. duro. <laughs> <yo era ese risa> Pero no, Oye, no, no te pasaba no, que. Te 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 no no me pasaba el tío, ¿Qué? el tío que te ponía una moneda. En la sí, para, te, como pues, diciendo, venga, va, acaba pues, y pues, lárgate. Sí, sí. No, 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 no. En, en, los, en los juegos de lucha, yo la, la, la peor. Ah, para retarte. Que, que, para he retarte sentido, sí. que he sentido en mi vida es el tío que llega y te pone la moneda. Sí, sí. Hmm. Y te dice, um, a, a ver, si sí me entiendes. Eh, te va a enterar ahora. Te voy a <laughs> no, ganar y te vas <laughs> a ir. No, sí, sí. no, no, si te vas a enterar ahora, es simplemente. Aquí es, era la, el equivalente del lanzar un guante, ¿no? Del sí, dejar un guante sí, y sí. decir. Chico, eh, como diría Sergio González, bueno, aquí desnudos en el barro, ¿sabes? Uno pa' uno, ¿sabes? Era, era así, era, ¿sabes? Había una cosa peor, una cosa peor que era que le echara 20 euros a la máquina y alguien viniera y dijera, venga, chas, y le diera, que no me tiras su moneda directamente. Sí, sí, sí. Veía los créditos ahí arriba y decía, uy, este, qué panoli, que le ha echado. Bueno, la moneda. Exact Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esa, esa lección la, la aprendía rápido. Joder, en fin, hay un, un libro que escribir sobre todo eso, pero no lo haremos esta noche. Amiguetes, eh, muchísimas gracias de nuevo. Nos vamos a ir pensando en ese Streets of Rage 4 al que, según Fran, le queda ya nada. Fran, titular, a Streets of Rage 4 le queda nada. Esto es lo que sé que está en el programa. Mañana en qué, qué etiquetamos, qué etiquetamos a Sega, ¿sabes? En el texto. En el a, 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 a Cosiro, a Cosiro. Ahí, 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 a Cosiro también. A Sega, en palabras de nuestro redactor jefe, a Streets of Rage no le queda nada. Ah, sí, ir calentando, ir calentando motores. A ver qué pasa. Pero mientras, mientras llega ese día cercano, nos vamos a ir a jugar a los clásicos, que esos no envejecen y podremos disfrutarlos, si Dios quiere, y nos da salud durante muchos, muchos años más. Un abrazo grande, como siempre, muchas gracias y hasta muy prontito. Chao.